¿cómo están? Bueno, ya estamos en esta nueva nota en Quilmes. Hasta ahí se acercó nuestro amigo Darío Guerrero, a quien agradecemos el material. Y también, junto con amigos del grupo de WhatsApp de Pescador, ahí estuvo Emilio, Keke, Matías, y bueno, pasaron un día espectacular junto al guía Gustavo Almela. Una nota que ya habíamos hecho en marzo, como comienzo de temporada, ya indicaba que iba a estar buena la pesca en zona sur del Río de la Plata. Tenemos un otoño-invierno atípico, metió muy poca subestada, apenas una fuerte, así que eso hace que los cardúmenes de pejerrey aún se mantengan en más hacia la zona sur del Río de la Plata. Y bueno, hacia ahí están yendo la mayoría de los guías de pesca. Gustavo sale desde el Club Náutico de Quilmes, lo que hace que tenga muy poca navegación hasta la mejor zona de pesca. Muy buenos pejerreyes y también en cantidad, así que está para aprovechar. La temporada recién comienza prácticamente en el Río de la Plata. Tenemos lo mejor, junio, julio, agosto, donde bueno, el agua va poniéndose más transparente, se decanta el sedimento y bueno, se dan las condiciones ideales para este tipo de... Bueno, esta es la bajada de Quilmes, muy cerquita de Capital Federal, la verdad, muy buen acceso. Pagamos el peaje y en la rotonda doblamos a la izquierda hacia el Pejerrey Club de Quilmes. Bueno, acá nos encontramos con el guía Almela y este es el Pejerrey Club de Quilmes, famoso pejerrey por sus buenas instalaciones, muelle, pesca. Doblamos a la izquierda y seguimos hasta el Club Motonáutico de Quilmes. Se presenta un día muy lindo, soleado, pero con muy buen... Bueno, pasando a Prefectura de Quilmes, llegamos al Club Motonáutico, muy cerquita de Capital Federal.
En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364 346697 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. Zona Pesca y del Pescador. Bueno, se está yendo el frío de a poco y la verdad que está muy lindo tener algo calentito en la mañana, ya sea en nuestra jornada de pesca o en el día común y corriente, para poder calentar el cuerpo, poder arrancar de la mejor manera. En esta oportunidad vamos a mostrarle algo de lo que son termos en diferentes capacidades, en diferentes marcas. Tenemos, por ejemplo, acá una opción, un termo Discovery de 1 litro, hipotermo bala, es algo de los más clásicos, digamos, para transportar. Tenemos de la marca Contigo un modelito en 700 centímetros cúbicos o de 1 litro 200, eso para aquel que quiera tener buena capacidad o alguien quiera un termo un poco más chico. Tiene diferentes diseños, bueno, acá verán un color rosa, un color azul. Ahora vinieron nuestros nuevos modelos que son en camuflado o en un tipo camuflado bosque. Bueno, acá no se puede apreciar muy bien por la etiqueta, pero vienen impresos en estos termos, la verdad que quedan muy lindos. Los Contigo, por ejemplo, vienen con este sistema de cierre de cuarto de vuelta. Ahí ya queda abierto para cebar y ya queda cerrado para mantener el calor del termo. Bueno, los conocidos Stanley, que disponemos en una capacidad de 950 centímetros cúbicos y de 1 litro 400. Ambos casos vienen con manija, en este caso el de litro 400 viene con una manija plegable de plástica, la verdad es muy, muy resistente, tiene mucha agarre, digamos, para poder mover un termo que cuando está lleno es pesadito. Y el sistema de la de 950, que es el asa plegable hacia adentro, también de plástica y los enchufes metálicos. Con el sistema de pico cebador de Stanley, como verán, desenroscan un poco y sale el agua por dentro, digamos. No vienen con el clásico tapón de café, que viene plano arriba y que es más complicado de cebar. La verdad que estos para cebar mate están muy, muy prácticos. Y bueno, acá vemos, por ejemplo, otra opción. Esta es una edición limitada, viene el termo grabado, si se llega a apreciar el diseño. Con diferente tonalidad, un azul más oscuro y un verde más,
más metalizado hacia arriba. Bueno, hay uno de la marca Watro, también muy conocidos. Tenemos algún termito bala, este viene en color blanco, viene en otro color también, negro, un gris oscuro. Termo de un litro con manija, este es un clásico en la línea Watro. Estos vienen con un sistema de pisco tipo botón. La verdad que de este, por ejemplo, la misma marca vende el repuesto para aquellos que tuvieran algún inconveniente. Abre del centro, cierra hacia afuera. Mucha gente a veces abre y cierra del mismo botón, entonces eso hace que la vida útil del tapón sea menor. Y los conocidos Lumilagro, acá están viendo uno en color blanco, un color acero, pero también viene en color negro. Estos vienen con el clásico tipo pico cebador, donde levantan el piquito y ya queda para cebar. Esto le da mucha practicidad a la hora de estar cebando, ya sea en un auto o algún lugar un poco más incómodo. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ayudalo, que el médico le dijo no puede levantar cosas pesadas. Yo creí que era un barlín. Qué bichito, ¿eh? Mirá, a ver, mostralo. Ahí va. Hay que ya mostrar de grande, ¿eh?
Teléfono, Gustavo. Teléfono, Gustavo. Gustavo, ¿qué? Teléfono. Copo. 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 Copito. Para que le saco el zoom así, ¿no? Le saco el zoom así vemos la realidad cuál es. A verlo. Ah, lindo, 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 lindo. Mide, mide como 28, 29. Bueno, estamos finalizando la jornada. A cajón lleno. A cajón y algo más. A ver, Gusti. ¡Opa! Mirá. Mirá qué pesquita. Tremendo. Más grande está abajo de todo. Sí, ahí de todo. Espectacular. Ahora hacemos una fotito. Vamos a hacer una panorámica del atardecer. Un día impecable. La verdad que impecable. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata. Servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea, Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado ideal para la pesca de pejerrey. Mojarras saladas envasadas al vacío, fáciles de encarnar. Nuevos saborizantes para carnadas. Nueva reposera con respaldo ideal para camping o playa. Venta mayorista al 11 67 25 2300, www.launionpesca.com.ar. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54 911 49 86 76 94.
Gente del pescador, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos con Gabriel mostrándole una artillería para la pesca del pejerrey en el Río de la Plata. Tenemos un gran surtido de boyas que tienen 14 centímetros de largo y 40 milímetros de diámetro, casi todas. Tienen en tres colores, dos colores, un color, combinado con lo que quieran. Si acá no encuentran lo que necesitan, no lo van a encontrar en ningún lado. Pero escuchen esto. Para ustedes del pescador, por este mes de junio, hasta que termine el mes, ¿cuánto pueden estar estas líneas? 2.500 pesos contado efectivo. Una oferta única. No se la pueden perder. Los espero acá en Mariano Pesca, de lunes a viernes, 11:19. Nos vemos. ¿Qué tal, amigos pescadores? Estamos viajando nuevamente hacia Laguna La Picasa, acá sur de Santa Fe, precisamente en Pesquero, Laguna La Picasa. Así que bueno, ya estamos transitando el camino de tierra que separa San Gregorio de la laguna, son más o menos 9 kilómetros de tierra. El camino está en muy buen estado, obviamente que hay que consultar siempre antes de viajar por el tema de si hubo lluvias, porque es camino de tierra. Así que bueno, en un ratito estamos ingresando al Pesquero. Bueno, nueva visita acá a Pesquero, Laguna La Picasa. Acá estamos en la entrada con la gente del Pesquero. Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo en orden? Bien. Bueno, gracias. Amigos pescadores, bienvenidos acá a Laguna La Picasa, Pesquero Laguna La Picasa. Hoy haciendo un relevamiento, vamos a mostrar un poquito los equipos que se están utilizando, como hacemos siempre, para que la gente sepa con qué equipo venir para arrancar la jornada de pesca. Cañas telescópicas clásicas laguneras de 4 metros, 4.20, riles frontales medianos, en este caso cargado con multifilamento, 0.16 usamos nosotros, 0.14, 0.18 se va a un gusto de pescador. Líneas de 3 boyas, en este caso, bueno, vamos a una línea de bollitas de madera balsa y bajadas que vamos a estar utilizando entre los 25 y 40 centímetros. Vamos a ir probando distintas alternativas, a ver si está un poquito más abajo, más arriba, pero bueno, es lo que se venía dando en las últimas jornadas que hemos realizado. Y bueno, esperemos poder mostrar buenas imágenes y buenas capturas. Vamos. Bueno. Estamos en Laguna La Picasa con Hernán Fiorentino y todo su equipo de guías, arrancando la mañana. Una mañana de frío, una helada espectacular hoy. El agua está todavía muy muy fría. Bueno, estamos acá tipo 10 de la mañana arrancando con los primeros pejes del día. Mira. Mira qué pescadito. Vamos, Pepe. Llegamos la temporada. Estamos. 70 de eso tengo una temporada. Acá venimos con Walter. Seguimos acá en los playos. Una La Picasa. Muy bueno. La tensión del guía tremenda ahí, ¿eh?
Vamos a mostrar dónde estamos pescando. Ya está Chino. ¿Cómo anda Chinito? Hernán, Pepe, ¿todo bien? Está el Chino en el agua. Che. Vete para si lo espera el Luis, el más grande. Vete para Luis. Vete para Luis. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Excursiones de Pesca Embarcado. Hola amigos, bueno, bienvenidos a nuestro local. Bueno, ya se está acercando el Día del Padre, así que queríamos mostrar unas opciones disponibles en nuestro local como para hacer regalos a nuestros seres queridos, a nuestros padres. Bueno, hay un montón de opciones. Tenemos cuchillería, como para tirar para arriba, montón de modelos. La verdad que la variedad que hay es increíble, tanto en cuchillos artesanales como algo ya más de fábrica, más factory, como también todo lo que es cortaplumas, pinzas. Fíjate acá, por ejemplo, tenés un modelo muy lindo, todo hecho a mano, que viene con su caja. Es un regalo que es excelente. Bueno, estos modelos así encabados en ciervo o en asta de ciervo o en madera de guayabira, algo así como decíamos, más bien de fábrica, pero muy lindo, de la marca Venado. También viene muy bien terminado, muy bien presentado. Termos clásicos, termos, tenemos también una variedad increíble. Vasos térmicos, que están muy de moda. Vasos y tazas térmicas, que eso está muy de moda, regalarlo está muy bueno. Todo lo que es vasos, todo lo que es mates, también estás viendo, tenés los mates disponibles. Tenemos en la marca Broxol, en la marca Stanley, en la marca Contigo, yo que sé, hay un montón de modelos Explorer, toda la marca, todo lo que es la línea de Journey. Bueno, hay una infinidad de vasos, mates, termos, que es increíble. Todo lo que es linternas de mano, que hay recargables a pilas. Por ejemplo, acá tenés un modelito. Estos son recargables a pila, o lo puedes usar a batería o recargable, o lo puedes usar a pila también. Muy linternas, muy potente. Acá tenés otro modelo que viene con doble batería, realmente recargable, excelente. Lo que son linternas frontales, ¿sí? O mineras, como se conocen normalmente. Acá, por ejemplo, estamos mostrando una de Stanley recargable, pero también hay a pilas, hay un montón, infinidad de modelos, así que no tienen más que llamarnos, venir, consultar. Y bueno, si se puede acercar acá al local para ver toda la variedad que tenemos, mejor, y si no, lo enviamos a todo el país, como siempre, ¿no? Así que nos vemos en la próxima y felicidades para todos los papás. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris.
Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 11 60 43 32 97. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74. Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Te esperamos el 3 de septiembre a una juntada solidaria en Parque de los Niños. Bueno amigos, muy buenos días. Hoy es sábado 6 de junio. Estamos yendo a la juntada GR. Son más o menos las 6 y media de la mañana. A las 7 tenemos que estar en Coelho. Así que bueno, espero que sea una linda jornada. Llevamos harinados, líneas. Vamos a hacer algunos sorteos. Así que bueno, vamos a ver cómo sale todo esto. Muy agresivo. ¿Qué te dio? ¿Unos lentes? Sí, boludo, estás mal. ¿Y qué onda, Bati? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá esperando a la multitud que va a venir hoy. Guárdala. Guarda, a ver si clava, bueno. Che, escúchame, contame cómo empezó un poco GR Harinados. GR Harinados, y bueno, la verdad que siempre arrancamos haciendo nuestra masa, nuestra receta, y siempre pescamos. Y en pandemia, bueno, fue difícil para todos y fue una alternativa para salir y empezamos a fabricar y nada. Y ahí cada vez creciendo de a poquito. ¿Y empezaste a vender en dónde? ¿En el club, en la Asociación Argentina de Pesca de Pablo, ahí me incentivó también para empezar. Y ahí fue mi primer punto de venta y ahí es donde arranqué. Empecé haciendo conocidos. Y ahora somos una gran comunidad. La gran comunidad. Me quiso abrazar, ¿no? ¿Qué era? Una carpa, boludo. Está comiendo ahí un bolón que se me cayó. Mira, Pepe sacó un pejerrey de plástico. Ahí se le escapó. Mira el youtuber. Mira, che, mucha basura ahí, che. Vamos a ver si pica algo. ¿Y Pepe? Ahí está. Pepe.
¡Pum! Mostra. No, no, se escapó. Pepe, contanos. Yo vendo. Vendo, Renato. Tomando una buena mate. Qué bien, un grande Pepe está. Está siempre. Ahí está el Wilson, más a pesca. El Bati. ¿Qué onda, amigos? ¿Alá? ¿Qué lectura de río tienen? Y bueno, ahora está moviéndose, está subiendo, creo. Hay mucha mugre, pero bueno, nada, el día va a estar bueno. No importa, vamos a esperar el pico. Bueno, gente, bienvenido Wilson a la primera juntada de Gigante de Río. Vamos arriba. Acá en Covela, muchas gracias por venir. Qué grande Wilson, ¿eh? Un placer este. Hace mucho que no te veía. Bati. Me alegro mucho de verte y compartir otra pesca con vos. Vamos. Vamos arriba, hoy, ¿eh? Hoy sale algo, ¿eh? Hoy, sí. Mirá qué día nos tocó, ¿eh? Bueno, Wilson, a meterle. Vamos a pescar, vamos a pasar la joya, ¿eh? Vamos. Ahí va Wilson. Wilson carne. Vamos a hacer el primer tirito. Grande Wilson. Vamos, Wilson. Seguimos con la cámara. Vamos a tirar ahí. Acá. Acá. Justo frente al cachito. Acá. Yo me parece que si hay mucho enganche vamos a ir mudando, ¿no? Claro, nos vamos a ir corriendo. Ahí viene. Espectacular. Bueno, esperar el pique, vamos a tomar unos mates, algo, ¿no? Sí, vamos a tomar mate. Vamos. Se viene el sorteo. Se viene el sorteo. Tres puestos, premio. No, creo, pero vamos a hacer más premios. Sí, más premios. Estos son los más importantes. Acá hay un montón de participantes. Acá tenemos, mira, primero. Segundo. Con la caja de caster. Tercero, una coreana. Segundo, sí. La remera con. Y después tenemos todo. Harinado con algún fideo. Harinado con. Espectacular, listo. Bueno, hubo. Salió un magrecito todo el día, estuvieron saliendo magrecitos. Yo como el séptimo octavo, me parece. Sí. Ah, vamos a estar esa vida verde, ya. Y bueno. Pero nos divertimos, ¿no? Mirá, a eso venimos, mirá. A divertirnos, a hacer un poco también de contenido. Espectacular. ¿Puedo nombrarlo? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo a que la no? Pesca con tomate, me encuentran en ¿cómo YouTube. Es? ¿Cómo a es? A la pesca con tomate. A la pesca con tomate. Me ahora encuentran yo en YouTube, en TikTok, tengo a la cocina con tomate también, muy buen contenido, a la cocina con tomate. Y nada, disfrutando acá con la gente, con todo. Está bárbaro el día, estamos pasando genial. Y ahí me pese también. Yo te canté el pique, ¿eh? Y acá también, ¿eh? Bueno, ahora mucho movimiento de lancha, se cortó bastante, ¿no? Me parece que mugre, pero bueno. Bueno. Oh, hay que ver, siempre hay que probar. Nunca se sabe. Pará, vení por acá arriba, ¿eh? ¿Sacate? No, manzana. Por arriba. Y ahí hay otro más. ¿Qué le pasó? Guarda, ¿eh? Voy, ¿eh? Ahí está. Como que ya, no sé, viste, yo tío, ¿qué hago? ¿Tiro? Porque la verdad se me agarra cosas, tirar y Doblete, ¿no? Papá. Mira. Cosa, que lo demás no saqué nada, noche. Así que nada. Bueno, che, seguimos. Bueno, espectacular, suerte, éxito. Mirá esto, arrancó, dale Wilson. ¿GR, papá? Siempre arranca, vamos, Wilson, querido, hijo de peludo, tenía que ser él. Mirá, anda por allá, Wilson. Está enganchado con aquella, Wilson, se la agarro. Vamos, carajo. Mirá, pasá por arriba de todo, Wilson. Justo venía diciendo eso, ¡Qué pique, Wilson! Estábamos hablando, diciendo justo, che, qué flojo que está. Pará, que venga Pepe, dale. Gaspar, dale. Por arriba de esa. Acá. Para aguantarla, no le bajé la tensión. ¡Prepará el copo! ¡Que arrancó! ¡Se viene la primera! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Qué grande Wilson, Julián! Mirá qué coletón, mirá. Tranquilo, Wilson. Disfrútala. Vení más para tu derecha, Wilson. Abajo, arriba, ¿no? ¿Cómo te sacó a pasear, Wilson? Mirá. Ahí viene, Wilson. La tenemos. Yo voy a subir de acá.
Para mí es carpa, porque según la corrida. Venite, porque viene con una línea. Viene con una línea ahí, Mira el carpón. Bien. Vamos allá, vamos como yo. Tenés de un anzuelito, Wilson, Ahí está. ¡Vamos arriba, Wilson! ¡Vamos! Bien ahí, papá. Rompimos la gracia. ¿Esa es la tuya? Perro, papá. Bueno, tranqui. Tal cual. Siempre arranca. Vinimos a pescar con. Dije que iba a venir a pescar con GR y arranca. La juntada de GR en Coder. ¡Primer tiro, Wilson! Vamos arriba. ¡Primer tiro, Wilson! Mira ahí, Crack, papá. Ahora la mostramos. Ahora la mostramos, che. Ahí está, que se lo va a regalar acá, el siguiente la va a comer. Le vamos a dar a Cari la carta. Perfecto. Se la vamos a dar a él. ¿Tiene una para comer? Ahí está. ¿Se la hace a la parrilla o no? ¿Cómo se va a suscribir a todos los canales de YouTube? No, frito. Cari la come. Frito, culo. Bueno, Cari. Disfruta también. Bueno, seguimos acá. Vieron el pique impresionante que tuvo acá mi amigo Wilson. Impresionante, Wilson. Vamos arriba. Un crack, alto pique. Vamos a tirar de vuelta. Ya están acá. Vamos, vamos. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna La Picasa, Sur de Santa Fe. Si te llegás a Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Estrella, de Edgardo Nou. Dispone de cómodos departamentos para tu alojamiento y salidas guiadas en lanchas Tracker. Celular de contacto 3382 407475 y 410916. En Facebook, Pesca del Pejerrey, Laguna La Picasa, San Gregorio, Sur de Santa Fe. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Complejo Quelos, a 8 kilómetros de la laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Las cabañas tienen cocinas totalmente equipadas, duchas con hidromasaje, somier de primer nivel, televisión, wifi, ropa de cama, servicio de limpieza diario y desayuno incluido. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 8241. 16583 en Facebook Quelos Hospedaje.
mira qué simpático. Viene el premio. Bravo, un aplauso para Bate, qué grande. Bate, más cerca, mirá. Así parece más grande. Pesca minimalista. No, es grande, pesca reducido. Para encarnar. Para pecera. ¿Qué es eso? Sí, grave, vamos, grave. Vamos Boca, vamos Boca, Me lo llevo. Hay muchas especies. Bueno, ¿qué onda, Bedoya, tanto tiempo? ¿Cómo va? ¿Cómo va la pesca? Mirame, yo lo que necesitaba era relajar un poquito. Saqué las patas así, está al bien. Vientito. Está bien, nada, es la cábala de un amigo esa, ¿no? Ah, esa herramienta. Están las patas, toma. ¿De evolución? Boludo, la pecera. Sí, nadie la quiere para la carnada. Uy, si no la querés para la carnada. Sí, bueno, ¿y si estás pescando? ¿Sí? Che, para carnada va como ñapi. Sí, por eso. Mirá este codita. El Wilson. Todos los productos GR harinados. Bueno, Bati, ¿qué novedades vamos a tener para GR Harinados? Obvio, papá, yo no te saco. ¿Qué estás saco preguntando? Claro, yo te estoy preguntando. Vamos a Harinados. Todas cosas. Tienen cosas potentes. Cosas lindas, cosas como esta. Estamos probando. Para pescar carpa. ¿Qué es esto? Esto vendría a ser un high rig con un boilie de perutillos. ¿Cómo piña? Y acá va al, ¿no? Al resorte, acá al feeder. Y boom, nena. Boom, nena. Pará, Wilson. Mirá que vieja. Súper vieja la agua. ¿Con qué? No. ¿Con qué? Ah, le ponemos el. Y un aplauso para el primer sorteo, el premio. La primera de muchas. La primera de muchas, obvio. A ver, desbloqueame acá el teléfono. Segundo. Segundo premio. No sé quién es el dedo. Ahí está. Ahí va. Comienza el sorteo. Vamos a sortear el último puesto. Bueno, es un alineado y una línea. Arrancamos. Bruno, ¿qué dice ahí? Milton Rosende. ¿Puede ser? Un aplauso para Milton. ¡Vamos, Milton! Ahí está el Milton. Qué grande. Realmente lo guardamos. Vamos con el siguiente. Otro alineado con otra línea. Ahí está Bruno. ¡Felicitaciones! 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 Un harinado de chocolate con una línea. Vamos. Ahí viene Bruno. Lisa Ramos. ¿Puede ser? ¿Sí? Yeah. Vamos, ahí está, señorita. Fuerte el aplauso. Vamos con un harinado premium y una línea. Cristian Guardia, bravo. Ahí va, bien, Cristian. Siguen los sorteos, Siguen los sorteos, vamos por un harinado de vainilla y una línea de feeder. Ah,
Pinedo Pedra, puede ser. Pedro. La calcomanía está bien, ¿eh? Ahí está. Ahora que me llamo un poquito. Y otra línea Fidel. Ezequiel Dulce. Ezequiel Dulce. Ahí está. Con un harinado premium y una línea también, todo con todos los consejos. Aquino Juan. Aquino Juan. Ahí va. Vamos, fuerte aplauso. Vamos con el último harinado premium, el FIDE. Benjamín. Ahí está, bien ahí, felicitaciones. Ahí va. Bueno, se viene el primer premio importante. Ahora se viene el primer premio importante, que es el segundo puesto acá. La remera con dos harinados y dos líneas, una coreana y una Fider. Vamos ahí. Y el ganador del segundo puesto es... Bueno, es grande la remera, pero bueno, después le mandamos a la chica. ¡Felicitaciones, Bruno! ¡Bravo! ¡Ponle la remera arriba! De poncho la remera, pero bueno. Guarda con el borde. Y ahora, no, pero tenemos que llamar a otro. Bueno, ¿a otro chico? ¿La nena? Ahí está, la nena quiere sacar el último. ¿Quién tiene ganas de sacar un número de los chicos? ¿Quién va? Va el nene. La mano primero, saca un número. Bueno, un fuerte aplauso para Bruno, que es un montón. Gracias, Bruno. Venga, el premio más importante, Mirá, Cuatro líneas, cinco líneas y una caja Caster. Bueno, vamos, A ver, quién se da afortunado. Vamos, Bastián. A ver. Leonardo Navarro. Ahí está, señor. ¡Felicitaciones! Fuerte el aplauso. Bueno, gente, ya nos vamos retirando del lugar. Estamos guardando todas las cosas, dejando todo limpio como siempre. Así que bueno, nada, espero que hayan divertido, que hayan pasado bien. Así que los esperamos que nos sigan. Con un clic nos ayudan un montón. De suscribirte. Así que gracias a todos. Gracias.